Hola, ¿cómo andan? Bueno, este es mi primer video en mi canal, así que espero que lo esté haciendo bien. Y voy a enseñarles cómo me maquillo yo, mostrarles mis trucos, qué productos uso y todas esas cosas que me mandan siempre y a veces no puedo contestar, así que dije, bueno, voy a hacer un tutorial, así que espero que les sirva y les guste. Bueno, primero lo primero tienen que saber que tienen que tener la cara limpia e hidratada. Yo la hidrato con esta crema de Dior, que me parece que es espectacular. Es muy linda, es como muy líquida. Está buena, te hidrata bastante la piel. Y después uso productos MAC. MAC, ahora les voy a mostrar. A ver. Tengo esta cajita que me la traje una vez de un viaje. La amo. Y acá guardo todos sus maquillajes. Y las paletas y las cosas. Bueno, les voy a enseñar qué hago. Miren esto. Acá tengo los pincelitos. Miren lo que son estos pinceles. Son como una sirena, como un pececito. No son muy lindos. Bueno, después tengo esto. Que esto me pongo ahora corrector de ojeras. Y con esto lo difumino. Y después tengo un montón de pincelitos de distintas marcas. Pero la mayoría son MAC. Bueno, lo primero que hago es ponerme un poco de corrector en el párpado. Voy a agarrar este pincelito MAC. Y esto. Ahí va. Acá. Es agarrar este dúo de MAC, que viene de dos colores. Y me lo voy a poner en el párpado. Agarro un poquito de cada uno y me lo pongo en todo el párpado. Tengo un espejito acá, rosa obvio. Y me voy a estar viendo así. Lo hago bien. Bueno, yo me paso bastante, bastante. Tiene que quedar como más clarito de tu piel. Porque acá arriba vas a ponerle las sombras. Entonces, vamos a hacer uno y el otro. Ven que quedó un poquito más clarito que mi color normal de cara. Bueno, tiene que quedar así. Y con este pueden pasarle por todo el párpado para que no quede ninguna arruguita ni ningún grumo de tapajeras. Bueno, ahora lo que hago yo es agarrar esta paleta de MAC, que es una de mis favoritas. La amo mucho. Es la paleta la que tiene doradas, porque en MAC hay una que tiene más grises. A mí me gusta más esta que tiene más rosas, más doraditos. La uso muchísimo. Y acá tengo esta otra paleta, que esta me la armé yo una vez, me la diseñé yo, que tiene todas esas sombras raras, que en algún momento las voy a usar. No están muy usadas porque como ya tenía la otra que es bastante básica, dije, bueno, esta me la armo media loca por si algún día necesito usar estos colores. Y del otro lado tiene rubores. Estos, por ejemplo, sirven para acá. Ahora les voy a mostrar. Estos más rositas sirven para acá y el más oscuro sirve para acá, para darle profundidad. Lo que tienen que saber de los maquillajes es que hay que jugar con las sombras y la luz. Como un cuadro, ponele, no sé si saben pintar un poco, pero si saben, está bueno saber que, por ejemplo, si quiero destacar esta parte, hay que hacerla más clarita y si quiero tener más pómulo, la parte de abajo la voy a hacer más oscura. Así que bueno, les voy a mostrar cómo empiezo yo. Yo agarro un pincel medio redondito. Y voy a agarrar un color como medio neutro, clarito. Y el clarito me lo voy a pasar por todo el ojo. Por todo el párpado móvil. O sea, este es el par. Todo esto es el párpado y este es el párpado móvil. ¿Ven? Lo abro y lo cierro, es el párpado móvil. Bueno, entonces ahí voy a agarrar clarito y me lo voy a pasar por todo el párpado móvil.
¿Qué pasó con la música? Que se paró. Ahí va. Bueno. Listo, el primer paso. Segundo paso, voy a agarrar otro pincel, que es también medio redondo, pero este es como más grueso. Es este, es de MAC este. Bueno, y voy a usar esta sombra. Miren, para el primer paso, que es el párpado móvil, este, usé estos dos de acá. Los mezclé un poco. Es como un color piel y este es un rosita. Después, para la parte de acá, de afuera, para que sea el ojo bien almendrado, yo uso este color. Este y este. Son como unos marroncitos. Pero primero voy a empezar con este porque tiene menos color. Este es como más dorado y tiene más brillo, entonces le voy a dar la terminación. Primero voy a usar este y voy a usar este que es marroncito. Y voy a usarlo en esta partecita. ¿Vieron en el huequito este que se hace? Cuando abrís y cerrás. Bueno, en ese huequito vas a hacer como una rayita desde esta punta que se abre el ojo para abajo y ahí para arriba. Y puedes rellenar hasta la mitad del ojo. Este es un tipo de maquillaje que yo uso bastante, que queda bastante como natural dentro de todo, porque a mí no me gusta como maquillarme mucho, mucho. Entonces trato de hacer este maquillaje que es bastante livianito. Bueno, ¿ven lo que hago? En el párpado móvil que se abre, hago esto, para que tenga un poco más de profundidad. ¿Se ve? Bien. Y ahí relleno la mitad del ojo. ¿Por qué la mitad? Porque esta parte siempre queremos que sea más clarito, para que el ojo quede más almendrado. Y ahora voy a usar este que les había dicho antes, que tiene más dorado. ¿Ven? Que tiene como más brillos. Bueno, voy a usar ese con el mismo pincel. Voy a llenarlo bastante y voy a rellenar la mitad del ojo para afuera. Miren. La mitad del ojo para afuera. Y ahí va quedando como un degradé. No importa si se pasan para abajo, si se pasan un poquito, porque después con el tapaojeras vamos a sacar todo esto. Entonces ahí vamos a ponerle este doradito que a mí me gusta mucho. Y si lo quieren un poco más oscuro, pueden hacerlo, pero vayan de a poquito. Porque después si le ponen mucho de repente o un color muy oscuro, después no van a poder ir para atrás y se lo van a tener que sacar todo. Entonces a mí me quedaron así, del más clarito al más oscuro. Y después le puse ese doradito. Bueno, ahora lo que voy a hacer es delinear el ojo. Yo primero me hago el ojo entero y después empiezo a hacer base y todas las cosas. Bueno, para el delineador yo uso este, que es